Lamentablemente, claro, ayer fue el día de la mamá, mis hijos me abrazaban, o sea, me querían abrazar, pero yo no puedo porque es como la medida que yo estoy tomando, entre comillas. Esta mamá decidió perderse el abrazo de sus hijos porque primero pensó en la salud de ellos. Y han pasado 7 días y yo hasta el día de hoy no sé si el resultado de mi examen si es positivo o negativo. Fiebre, tos y dificultades para respirar. Esos fueron los síntomas que la llevaron a hacerse la prueba por COVID-19 en este consultorio de Cerro Navia el lunes pasado. Y ya cumplió una semana de incertidumbre. El alcalde de la comuna denuncia que este problema se replica con cientos de vecinos. El Servicio de Salud Metropolitano Occidente, que depende del Ministerio de Salud, nos indica que había un conjunto de problemas en el análisis de las pruebas que habíamos tomado. Tal así que hasta la fecha se calculan en 1.200 los tests que no existen sus resultados. Es más, que el Centro Lucio Córdoba, que analiza estos datos, las muestras se habrían perdido. Está la demora en procesar las muestras, según el alcalde, que habrían vencido antes de ser analizadas por ese laboratorio. Denuncia a la que la Subsecretaría de Salud prefirió no referirse. Subsecretaria, entonces se descarta esta denuncia de que se habrían perdido algunos exámenes por exceder este tiempo en el centro hospitalario Lucio Córdoba. Hoy día lo que le puedo decir efectivamente es que nosotros todos los exámenes que llegan a los distintos laboratorios en caso de estar superando un tiempo son distribuidos a otros laboratorios que el tiempo de espera es menor y por eso hoy día tenemos más de 70 laboratorios distribuidos y por eso el número de exámenes que estamos dando respuesta hoy día. Por ejemplo, el laboratorio de virología de la USACH, uno de los 21 habilitados por el Ministerio de Ciencias durante la pandemia, trabaja a toda capacidad. Entre 500 y 700 casos diarios son estudiados aquí. Pero, ¿por qué la demora en la entrega de los resultados? ¿Cuáles son los plazos para que el paciente conozca si está contagiado o no? En general, si todo fluye, o sea, podrían ser 48 horas. Pero no siempre está fluyendo todo, porque empiezan a juntarse muestras que no se alcanzaron a hacer. ¿O a partir de una semana ya estamos hablando de algo irregular? Sí. O sea, la idea sería que no ocurriera eso. Ahí habría que derivarlos a otros laboratorios probablemente. Los resultados de 1.200 test tomados en Cerro Navia son inciertos. Hasta el cierre de este informe, la denuncia del alcalde no tenía respuesta directa de las autoridades sanitarias. Eso, cuando los resultados de exámenes de laboratorio por COVID-19, según expertos, deberían mostrarse entre 48 y 72 horas después de recolectar la muestra.